si Luis no denuncia, no hemos parado. Yo la pregunta que le hice a Mario es si es posible que Daniela no pise la cárcel, porque Karina acaba de pedirle a Luis que lo único que le pide es que su hija no pise la cárcel. Pero no sé si pueda de alguna forma excusarse por alguna... Híjole, es que no sé cómo darle la vuelta para no decir la palabra. O posible sea, si, problema mental. Si ella estuviera exentada porque tiene algún problema... Sí. No. ¿Psicológico? Se investiga, pero desde adentro. Okay. ¿No? O sea, ella primero tiene que ser retenida, porque como tiene una actitud autodestructiva, sí será analizada, pero desde adentro. Los peritos en psicología entran a hacer las prácticas dentro de las prisiones. Por eso ahorita lo separé. Primero tiene que... hacer las medidas cautelares en el juez de lo familiar, que el juez de lo familiar le avise al Ministerio Público que aquí hay un foco rojo y ya si él lo decide, ir sobre las lesiones dolosas. Por eso lo dividí en dos grados. Sí tiene que hacerlo él en la petición y seguir todo su proceso, pero la parte de abajo, como hay menores de edad involucrados, los jueces de lo familiar se mueven rapidísimo. Se sigue por oficio, como sí, y en 24 horas dan las medidas cautelares. ¿Qué quieres hacer, Luis? Yo lo ¿quieres único... proceder? Yo no por quiero... favor, ya di lo que yo no quiero proceder a lo que están hablando. Cállate, Daniela, ¿por qué eres agresiva? Si tienes... Porque se está haciendo el... Todavía que te Daniela, estoy ayudando. Daniela, ¿tienes tú estoy... ayudarme Daniela, a mí? Estoy Daniela, dame el dinero. Daniela, dame el dinero. ¿Para qué? Ayudar quieres, es dame entonces, el dinero. ¿Para mantenerlo? ¿Ir al reclusorio? Ay, ¿tú qué vas a saber? Daniela, tú atiende a tu esposo, va, y luego ya me dices. Daniela. Ayúdame, es que me des el dinero. ¿Me puedes escuchar y me puedes ver? No has querido hacer contacto visual conmigo, no sé por qué. Bueno, sí sé. Pero deberías de hacer contacto visual conmigo, ¿no? Sí, ya lo estoy haciendo ahorita. Qué bueno. ¿Por qué la agresión? ¿Por qué Porque insistes? Porque me desespera. Pues que no te desesperes. Ni siquiera tiene una decisión, ¿la vas a hacer sí o no? No estás... A ver, Daniela. Ay, sí. Ay, Daniela, no, es que todavía que uno te Daniela, ayuda, la manutención, no me ayudas, no me ayudas. La manutención, no manotees y no seas agresiva y no pues estés es que incitando a la violencia. Voltea y tengo guardias de seguridad y espero que no los tenga yo. Ay, es que ahorita se hace el que no, porque se sabe que está en la televisión. Pero cuando estamos solos, ahí sí te pones, ¿verdad? ¿Cómo me pongo? Daniela. O sea, todas las ¿por qué no que he tenido, simplemente bajas un poquito yo? Tu guardia a, y a aceptas? Todo el mundo dices que ¿quieres me ser ayudada, perdón? Sí, sí quiero ser ayudada, pero ¿cómo? Primero díganle a este que me dé el ¿cómo? Dinero. No, no te va a dar dinero. Es lo que no tiene que hacer. A ver, señora, a mí no te va a dar dinero. A mí lo que me molesta no, es que se no la pasa diciendo, te va yo te ayudo, a dar yo te ayudo. Dinero. No, y no, no para nada. Que tú lo inviertas en lo que no debes invertirlo. Aparte, ¿para qué quiere a los niños? ¿Va a estar con ellos? ¿Va a estar en su trabajo? ¿En su trabajo? ¿Cómo lo vas a hacer? Exactamente. La atención. ¿Para qué voy a darle quiere? Toda la ¿tú cuidas a los niños? Sí, sí los cuido. ¿A qué no? Sí los cuido. Doña Karina, ¿cuida a los niños? No, es un borracho, es un haragán. Tú no vives con nosotros. Sí, claro que sí. Yo he pasado ido al tianguis. Eso es lo que estás tú sola con los niños, con mis nietos ahí. Y yo no me los he llevado. Es porque tú te crees. No, hay que creerlo. Tú te crees la mentira de eso. No, yo he visto. Yo te he visto. Dime que no, Daniela. Te he visto en el tianguis vendiendo sola con los niños. ¿Y dónde está este haragán echadote? Yo creo que... Señores... Señores, señores, suficiente. Yo creo que hay que tomar medidas y ya, drásticas. Nora, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, urge... No parece que quiera ser ayudada. Daniela, ¿puedo ayudarte? Necesitamos hacer un perfil psicológico. Muy urgente. Probablemente necesitemos la ayuda psiquiátrica. Estoy aquí para ti. ¿Está dispuesta a otorgar el permiso? Claro. ¿Como su mamá? Totalmente. ¿Mario? Lo primero, ¿no? Salvaguardar a los menores de edad. Sí. Habría que ver... ¿Su recomendación? Sí, inmediatamente. Si no se los deja, es muy normal que alguno de los padres no permita, no les abren la puerta, etcétera. Ir sobre las medidas cautelares, se entregan en 24 horas y puede ir uno con la policía para que abran la puerta y los retengan. Okay. En lo que se inicia el perfil psicológico para determinar si se puede suspender o cancelar la patria potestad y bueno, ahí ya iniciar cada quien su procedimiento familiar. ¿Recomendación para el señor que vive ya con Daniel en caso de que se niegue a abrir el domicilio? Sí, bueno, negarse a una orden judicial es un delito. No debería. ¿No? Es interrupción. Entonces, eso inmediatamente te detienen. Si llegan con una orden judicial, abrir para que pongan en resguardo a los menores de edad. Gracias a los dos. Gracias, Nora. Gracias, Mario.
Gracias, señores. Vamos a hacer lo que ustedes quieran que hagamos. ¿Quieren que intervengamos o no quieren que intervengamos, Luis? Sí, quiero que intervengamos. Pues a firmar y a no meterse en problemas, Daniela y jovencito Miguel, ¿ok? Gracias por haber venido, Fer. Esperamos que ustedes dos, doña Karina y Fer, pues fungan como monitores que nos... que nos ayuden a Estamos que este proceso sea, a sea amable, sea no lo, más, lo menos vaya. Traumático para nadie. Y lo bueno y lo que me tranquiliza muchísimo es que tienen una excelente relación, doña Karina y Luis, y que no se interpone para nada en que esos niños sigan viendo a, pues, a su abuela, a la familia, y ya cuando sea prudente y pertinente, según la ley y según los, este, los especialistas, que también puedan estar con la mamá, ¿no? Pero mientras tanto, a ponerlos a salvo. Muchas gracias. ¿Te parece? Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias en casa por habernos acompañado. No me queda más que desearles, como siempre y como cada tarde, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¿Qué acaso, verdad? Pues así las historias que vienen, así que no se pierda el programa 5:30 de la tarde. Hasta mañana.